todos nuestros seguidores y amantes del porrismo. Estamos acá con un chico en Banjo y... Y después de muchos intentos, por fin pudimos estar acompañando a la selección Colombia en sus entrenamientos. La verdad fue una tarde súper chévere, enriquecedora, y les tenemos una noticia al respecto. No se pierdan estos dos siguientes meses, que tendremos un especial de los equipos que nos irán a representar en Estados Unidos y México, así que no se lo pueden perder. Y aquí les dejamos toda la nota de selección Colombia. Que lo quiero hacer, lo hace bien. Por mí no hay problema. Lo que no queremos es malos intentos, ¿sí o no? Estamos aquí con Tirso, uno de los entrenadores de Selección Colombia 2019, y nos va a contar cómo van esos entrenamientos. Hola, Banje. Pues hoy fue un día exitoso para todos los muchachos y para los entrenadores y todo el cuerpo técnico de la federación. Los muchachos han logrado un gran objetivo. Han pasado por muchísimas situaciones, entrenamientos. Hemos tenido que cambiar muchísimas cosas, arreglar muchísimos segmentos que queríamos que funcionaran para que este año vayamos por ese oro que queremos traer a Colombia. La experiencia del año pasado nos dejó un nudo en la garganta que no lo queremos volver a repetir. Hicieron un excelente trabajo, pero cosas de la vida, algo que este año no lo queremos volver a repetir y que funcione de la mejor manera. Aprovechemos. Mantenerlo es lo más berraco. Hay que mantenerlo a físico y mantenerlo a repetición. Llegar, acoplarse, transmitir, hacer y que impacte un simple pre. Perfecto, impacta de una manera increíble. Muy bien, chicos. Yo creo que... Y más allá de ganar, lo que queremos es que la rutina funcione. La satisfacción de un deportista, un entrenador, no es obtener un trofeo, sino que todo su trabajo ha sido logrado. Eso es lo que queremos para el Team Colombia este año. Bueno, Tirso, nosotros les damos la mejor energía, igual que siempre, y este año queremos agradecerles por el espacio que nos dan para poder grabar a los muchachos y llevarle a todo Colombia y Latinoamérica esa experiencia de Team Colombia. No, yo creo que es muy importante que ustedes estén. De hecho, cambiaron toda la imagen de nuestro entrenamiento hoy apenas llegaron. Hace que los muchachos se sientan importantes y quiero invitar a todos los deportistas de Colombia porque tienen que seguir entrenando porque algún día van a estar en esta posición. Entrenadores, prepararse, deportistas, prepararse. Esta es la mejor experiencia que puede vivir uno como entrenador o como atleta. Así es, pendientes porque muy pronto vamos a estar publicando la fecha del showcase del Team Colombia para que los puedan acompañar. Por todo lo que nos dijeron. La paciencia, la repaciencia, todo. Ellos están acá por nosotros y para nosotros. Listo, entonces va, aplauso para ellos. Obviamente también. ¡Aplausos!